cuidado, 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 cuidado. Lo que a todo mundo le espanta al principio es que si la moto está pesada, la moto no la vas a cargar tú a ella, la moto te va a cargar a ti. Sin embargo, sí son más de 100 kilos que te pueden tirar. Esto es más de maña que de fuerza. Si la moto excede el punto de inclinación que te da tu fuerza, entonces sí te puedes caer. Entonces lo importante es mantener o tratar de mantener siempre este punto de equilibrio. Tu mano izquierda es el clutch, tu mano derecha es el freno de adelante, que es el freno principal, y ese va a ser tu freno trasero. Tienes que acostumbrarte a frenar con los dos al mismo tiempo. De preferencia, usa más este, pero acostúmbrate a usar siempre los dos frenos. Esta es tu palanca de velocidad. Mete tu clutch, la primera es hacia abajo, ahorita está en punto neutral. La primera velocidad hacia abajo, luego la segunda es hacia arriba, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y de regreso, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda. El punto neutral está entre la primera y la segunda velocidad. Ahorita está en punto neutral, ¿vale? Cambia a primera. Tu mirada siempre debe de ir hacia donde tienes que ir. No voltees nunca para abajo, nunca. Sé que te va a costar trabajo, pero no lo hagas. Tu mirada hacia allá. La posición del pie así, solo para cambiar. Cuando vas avanzando, exactamente, así. La moto se prende y se apaga del switch, ¿va? Este solo es un botón de apagado de emergencia. Este es tu botón de marcha. Es decir, tu llave, switch, y le enciendes con la marcha. Estas son tus luces, estas son tus direccionales, y este es el claxon. ¿Tienes alguna duda? Tu mano derecha solamente va a controlar el acelerador y el freno, y tu mano izquierda solamente va a controlar el embrague. Cada instrumento de la motocicleta debes de saber dónde está para que no tengas que buscarlo. Clutch, velocidad. Tienes que dar tantito acelerador, tantito gas y soltar de a poquito. Tienes que evitar a toda costa, una reacción por pánico o una reacción por reflejo. No hagas eso, porque si haces eso, lo más seguro es que sí te caigas. ¿Tienes dudas con respecto a esto? O sea, ¿dónde están los instrumentos? Acelerador, clutch, freno principal. Enciéndela. Para prender la moto, la enderezas, quitas periquete, quítalo. Ahí ya la moto ya está bajo tu control. El equilibrio de la moto ya está bajo tu control. No te pongas nerviosa. Para prender la moto es switch. Corrobora que estás en neutral. Marcha, un toque sin acelerar. Un poquito más. Ahí está, sale. Mientras tú mantengas la constancia, la moto va a mantener el equilibrio. Ahorita no quiero que des vuelta, nada. Solo quiero que manejes en línea recta. Siente el acelerador. ¿Ya viste? O sea, es muy sensible. O sea, no quiero que aceleres mucho. ¿Ya estás en primera? Cuidado, te dije que es muy sensible. Si te caes no va a pasar nada. No te va a pasar nada, traes tu equipo de protección, traes tu casco, la moto trae sus protecciones, no va a pasar nada, pero no te tienes que caer. El clutch es muy sensible, sácalo de a poco, muy lentamente, con calma, con paciencia, hasta que sientas que avanza. Si sientes que se te va la moto, regresa el clutch, con calma, no entres en pánico, no va a pasar nada. Échale, despacito. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, si tú aceleras un poquito más vas a sentir más estabilidad en la moto. Es que estoy muy directa. Suave con el acelerador, suave con el freno, suave con todo, todo es muy sensible. Mientras más constante seas vas a evitar esos brincos. O sea, incluso si le das gas, suelta el clutch y vas a avanzar. Échale sin miedo, avanza, avanza, suéltalo, suelta clutch. No sueltes el acelerador. Suelta clutch. Sube los pies, a la mirada en el camino. Dale gas poquito. Ya viste, la moto se mantiene en perfecto equilibrio. Quiero que seas constante con el acelerador y constante a la hora de frenar progresivamente, ¿va? Tienes que hacer movimientos limpios. Segura, constante, no pasa nada. Una mujer más, sobre dos ruedas, de manera responsable y bien equipada. En esta, belleza, pulsar 200, papá. ¿Cómo sentiste? Vamos a hacer otra recta para allá, otra recta para acá y empezamos a hacer las vueltas. ¡Échale! Sí, brother, ahí los traigo. Periquete. Y a darle caña. Eso, exacto, exacto. Con confianza, dale, dale. Ahora voy a tener que aprender a curvear. ¿Qué tal? Ya la sientes bien, ¿no? Mira, dale la vuelta aquí, hasta ahí, y ahí nos regresamos, ¿va? Despacio. Acuérdate de la mirada. La mirada, la mirada. Exacto. Dale, 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 dale. Dale, dale. Cuidado, 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 cuidado. Traías el periquete puesto. ¿Estás bien? Tu primera caída en moto. ¿Qué se siente? Pues nada, no me dolió. Es mejor caerse aprendiendo que caerse en la carretera. Después de una caída, una buena descansada. Lo mismo, ya sabes andar en recto y ahora lo que quiero que hagas es dar la vuelta con mucho cuidado hacia allá, hacer el circuito y te paras ahí donde empezamos hace rato. Entonces con mucho cuidado, ya sabes, la mirada, la cabeza y la nariz y la mirada hacia donde quieres que vaya la moto. Si no te sientes segura o algo, endereza la moto, frena y baja los dos pies. Sale, dale caña, a darle caña. Su primera vez, el primer día que toca una moto,
Y ya está dándole caña, papá. Bueno, cañita. Sin perder el gas y el trazo. Con confianza. Gas, gas. Eso, ahí manténlo. ¿Te imaginaste manejar moto hoy? Te la dejo, a darle caña. Y miren qué belleza. Ya sufrió su caída. Ya sabes lo que es caerte en moto. Ya perteneces a ese pequeño sector de la sociedad que puede decir que se cayó de una moto. Te puse un montón de motos deportivas para que esquives. Así que a darle caña. Haz de cuenta que son conitos. Tú concéntrate, no en el obstáculo, en la salida. Tú, tu trazo, tu salida. Los obstáculos, no, no los veas. Exacto, con calma, con calma. Así, 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 tú vete, yo te sigo. Dale, 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 dale. Dale, ahí en la sombrita te paras. Y ahí está, papá. Ya manejas moto. Ahora hay que darle qué. Caño, papá. Carnales, y con esta escena despedimos el video. Espero que no falles y que hagas una buena toma. Llegó sin saber nada de motos. Nada, absolutamente nada de motos. Y este es el resultado. Dale caña, papá. No me falles, no me hagas quedar mal. Y así se va, manejando moto. ¿Qué vole, papá? ¿Qué vole, papá? ¿Qué vole, papá? Aprendiendo a manejar con Morris Moto. Señores, carnales, gracias por ver los videos. Gracias por su apoyo. Gracias por comentar, reaccionar, compartir. Y no se olviden seguirme también en Instagram, en TikTok y en YouTube y en Facebook. Gracias, carnales. Y nos vemos el próximo martes de video, papá.